set aside that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Llegamos a Punta Soberana, aquí se va a dar un hecho inédito para el Calafate. Realmente estamos con Matías Ola, nadador de aguas abiertas, aguas frías, por supuesto, muy reconocido en nuestro país y en todo el mundo, y va a ser el que va a estar, digamos, incentivando a que la gente de Calafate tenga su primer baño, su bautismo en aguas heladas. Bueno, obviamente, bienvenido, Mati. Bueno, ¿qué experiencia esta para vos también ahora, digamos, más relacionado con la gente de Calafate, digamos? Sí, me parece algo... muy lindo poder incentivar aquí desde el Calafate la natación de invierno, y agradecer a todos los que están haciendo posible, ustedes por venir, al municipio, a Alejandro Borges, que es el secretario de Deportes, al Club Náutico Lago Argentino, y bueno, a toda la organización, prefectura, Cristian, que es el seguridad nadador de rescate, que está acá viendo todo salga bien. Es una experiencia nueva que van a tener mucha gente del Calafate que nunca entró al lago argentino, y la idea es incentivarlo a conocer la natación de invierno, que es un deporte más en el mundo, y que Argentina, la Patagonia, el Calafate tiene todas las condiciones para practicar el deporte. Bueno, comentanos qué va a sentir, qué va a vivir la gente de Calafate ahora en instantes, que se están ya metiendo el agua, como vemos en las imágenes. Sí, bueno, ya van al punto de partida, primero comienzan los niños, para poder resguardarlo también, cuando salir y ellos reciban el calor de los grandes, y después van a comenzar los grandes, así que nada, va a ser algo con mucha diversión, con buena onda, no hay algo extraordinario, algún nado largo que se va a hacer, solamente es una introducción al agua, ¿no? Algunos tips que van a tener es entrar hasta cierto punto y así. Algunos van a dar un par de brazadas que son más experimentadas, y otros solamente van a entrar hasta acá o dar un movimiento ahí en el agua. Incluso hay niños de 3 años que van a nadar, que van a entrar al lago. Y eso ya marca un gran punto de comienzo, ¿no? Es decir, pucha, nadé en el lago argentino por primera vez, y que sea del Calafate. Y para mí es un placer hacer esto, el Calafate me dio mucho a mí, y las experiencias y oportunidades que me han ofrecido, digamos, dado la oportunidad de hacer acá con los eventos, con mi oportunidad de tener los permisos de ir a nadar frente al glaciar con Parque Nacional, es una devolución que quiero dar a esta ciudad, que está en pleno crecimiento, de por qué no incentivar una afluencia de gente turística del país a venir aquí al Calafate a conocer este deporte. Aparte con el Club Náutico, que están, digamos, siempre muy relacionados con vos, pero ahora también que va a servir como este puntapié y que sea como una, digamos, estructura para que se pueda seguir haciendo esta actividad. Sí, vamos a través del Club Náutico Lago Argentino, vamos a crear una subcomisión de natación de invierno. Todavía no sabemos cuándo, pero es la idea, lo hemos anunciado acá. Se habló todo en comisión con el club. Y bueno, vamos a ver cuándo sucede esto. Se inaugura el 6 de diciembre el nuevo Club Náutico Lago Argentino acá en la Isla Solitaria. Y va a ser muy importante tener una actividad más náutica o dentro del lago argentino que sea este tipo, ¿no?, de actividad. Bien, y por último comentanos, porque el lunes ya te estás yendo para Siberia, porque vas a estar, por supuesto, participando vos también. Sí, me voy a un campeonato en Siberia, en una ciudad donde hace 30 grados bajo cero y el agua menos un grado. Bueno, por eso vine al Calafate también a entrenarme, a tomar un poco de frío y nada, incentivarme más con todo lo que vivo acá cada vez que vengo.
Bueno, te vamos a, digamos, obviamente a decir lo mejor y acá en el Calafate, como ya sabrás, sos casi que un calafateño más, así que bueno, por supuesto, todas las felicitaciones y los éxitos para lo que se viene. Ojalá y bueno, que la gente nos pueda seguir por internet, que es unirelmundo.com, es la página donde yo publico todas las cosas que hacemos. Seguramente también vamos a publicar esta experiencia. Y nada, acompáñennos y va a ser muy divertido que la gente del Calafate, que no ha podido venir, pueda enterarse de, a través del Club Náutico, cuáles van a ser las próximas actividades de natación de invierno en el Calafate. Muchas gracias. Gracias. I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant buzz into the reservation. Default the pistol that you pay for.